Zekero demora, joaten da, eta zaukago. Eta hilari bakoitza dauka bere, bere demora azteko eta maitzeko. Orduan, horrek direkin daude, Miren Miela Beitia eta Txon González, biok instituto, biako bigatu eskuntzako institutua, egiten du lan, eta, bueno, urte honetan, zehaien beste egitxorindu batzuetan, bebai, egotera gurekin, urte honetan, asalduko dute oso esperientza nolik bat, magazina da ardatzen nagusia, eta ikusiko dugu ze motatako lana egin dute, oso lan polita eta serioa, eta ikuste dut oso erreflexio maia oso hartua dela guretzat. Nik ez dute gehiago entzegi, eskerrak emoz, nik dauka aukera, haiekin lan egiteko, ez egurero baina ia, eta joder, benetan oso aprobetxagarria dela, eta niretzat gauza hoberena. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko Adela, arratsaldeon eta eskerrik asko zure aurkezpen ederragatik eta baita ere etorri zareten guztioi, ba gure esperientzia ez da entzuten, gure esperientzia entzuten etorri zaretela. Bueno, aurkezten dizuegu magazin hau da aurreko ikasturtean garatu genuen proiektu bat, urte osoko proiektua da, hirugarren mailako ikasleekin egin genuen. Eta, bueno, aurkezpen honen bidez, azalduko dizuegu fiskat, nola garatu genuen urte osoan zehar, eta baita ere, ba, testu liburua zelan lotu genuen proiektuekin. Alde batetik, testu liburua landu behar genuen, hor daukazu pizkat azalduko duguna, lehenengo ikusiko dugu apurtxo bete testu liburutik zer hartu genuen eta zelako ordena eta testu motak landu genituen. Beste alde batetik gute HTB proiektuak eta HTB eliburuak mantendu eta sakontzen jarraitu nahi genuen. Eta ahoskotasuna baita ere. Eta azkenean, ba, bueno, solasaldi literarioei, ba, bueno, solasaldi literarioak baztertu gabe. Bizka bat hori guztia uztartzeko eta lotzeko magazina, iruditu zitzaigun zala modurik egokiena. Hor duzu ikasturte hasieran geneukan egoera. De batetik, guke, bueno, Antxonek eta biok lan egiten dugu batera, sartzen gara klasean batera, ez ditugu bikoizketak eta egiten. Eta berak gaztelania eta literatura egiten dago, eta nik euskara eta literatura egiten dugu. Orduan, gure mintegiek, ba, baldintza oso gogorra jarri zizkiguten. Testu liburua eman behar zen. Ezin zen testu liburua bazterko. Eta egon behar zen, alde batetik, azaletik azalera. Nire fizikako irakasle batek esaten zuen bezala, de pasta, korrekio dira guntan. Van a aprender ustedes física, les va a salir por las orejas. Orduan, guk ere olako egoera bat eduki genuen begi aurrean. Baina, bueno, beste alde batetik guk ez genuen utzi gure proiektuak lan egiteko aukera eta ez da ere lehen esan dudan moduan solasaldi literarioa. Bueno, hor duzue euskarazko testu liburuaren antolak eta lehenengo begirada baten pila bat gauza dagoz. Eta ikusten dena da ikasketa eta irakaskuntza bankarioa den adierazle dela. Pospone. Ikusten duzuen moduan, ikasturte osoko egitaragoa da, 9 unitate dagoz eta unitate bakoitza 7-8 zatitan banatuta dago. Orduan, emoten dagoen lehenengo impresioa da zatiketa, edo literaturan asko erabiltzen den fragmentazioa. Zer gertatzen da horrek, bueno, ba, euskeran bai testu generoa, kasetaritza testu generoko testuak lantzen dira, familia artean, ze testuak lantzeko, hemen adibidez zati daukazue,
zer lantzen dan, testu gogaitzailea, iragarpen testua, kasetaritza genero, albistea, reportajea, kronika, elkarrizketa eta bartalako bat, baina bakoitza bi hori. Testu labur bat, ariketa pilio bat, ariketa mekanikoa, eta listo, eta bi horre eta ventilauta. Claro, honek ez dagoena erakusten da zelako lotura dagoen testuen artean, eta adibidez, irakurketa eta ulermena, eta lexikoa eta gramatika eta sintaxia eta danaren artean. Ez da ere, testu generoaren barruan, testu mota desberdinen artean egon daitekeen lotura. Eta hori ikasleek ez dute ikusten, ikusten dituzte zatitxoa, zatitxoa, zatitxoa. Baina ez dute batasun bat ikusten. Bueno, hau egiten dugu, amaitu da, pasatu dira horri alde bat, bi, eta ala, beste gauza bat. Eta, orduan, guk hori ikusten dut pixkat, ba, ez zegoela oso, oso argi, oso tasunaren ideia hori, ez ala ikusten. Bueno, voy a explicar ahora brevemente, tenéis aquí, igual que en euskera, se copian son las programaciones del libro de texto nuestro. Yo haría un par de reflexiones. Todos los, este año hemos cambiado el libro de texto. Yo que este año hemos cambiado el libro de texto y después de debatir mucho en el seminario hemos vuelto a cometer el mismo error. Es el mismo, o sea, parecido o peor. Alguien siempre nos preguntamos, bueno, ¿y esto dónde se ha experimentado? ¿Cuántos años lo han experimentado? ¿A quién le ha funcionado? Y todavía nadie nos ha dicho nada. Y entonces, por mucho que hagamos la reflexión, a veces yo creo que tenemos que decir realmente a la gente que nos viene a vender, oiga, pues ¿dónde lo ha experimentado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo ha funcionado? Porque lo demás esto lo podemos hacer cualquiera. Bueno, voy a hacer una pequeña, simplemente un inciso. Luego me voy a referir a lo que se llama la conciencia supersticiosa, pero esto sería como una especie de conciencia analítica, esto es lo que tenemos. Bien. Bueno, fragmentadamente yo también voy a decir una cosa, podéis ver, los textos que tiene son todos textos narrativos, la lectura catina, no lo he leído nunca, el podador, sobre el tiempo, la venganza, Celino, no tiene nada que ver con lo que es la vida de los chavales, con los problemas que tienen, con la realidad. Eso para entrar. Si luego veis, todo está prácticamente fragmentado, en ningún sitio tiene que producir ningún texto ni nada. Por tanto, la pregunta que uno se hace es si esto es una clase de biología donde hay que diseccionar la lengua y enseñarla así, o realmente tiene que hacer alguna otra cosa. Y yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Yo no estoy en contra de que la gente, yo no soy nadie para decirlo, ¿no?, utilice los libros, pero los libros nos llevan a un tipo de educación que luego veremos es una educación bancaria. Conocimiento puro y duro y poco más. La segunda reflexión que tenéis es esto. Estos son los textos que se trabajan. Aparte de trabajar, bueno, si uno lee el diseño curricular, yo imagino que lo conocéis, es algo así por el estilo, ¿no? Resulta que lengua, euskera e inglés tienen que compartir, comparten cantidad de cosas. Y tú vas cogiendo las programaciones y no comparten absolutamente nada. Coges esto y la verdad es que es una especie de pequeño despropósito meterle esto más otros textos de inglés al alumno, esa es mi opinión. Entonces, a mí se me había ocurrido oyendo esto, es, ¿os acordáis de esa novela? Dice que cuando Gregorio Samsa, pues podéis poner cuando Gregorio Iturri se sentó una tarde después de años de clases de lengua, se encontró en su cama convertido en, lingüísticamente en qué, pues uno no sabe exactamente en qué, pero una cosa bastante rara. Por tanto, lo que trataríamos de hacer es sumar puentes y lo que ha dicho Mire, ¿cómo lo hacemos? Era bastante sencillo, ¿no? Por una parte, las cosas a veces pensamos que hay que inventarlas y la mayoría ya están inventadas y están bien hechas. Aquí tenéis un tipo de programación que hemos seguido otros años, que además de estar experimentado, es decir, está, tiene una pedagogía que es distinta, que es la pedagogía comunicativa. Lo fundamental no es hablar sobre lenguas, sino que es trabajar con la lengua y llegar luego a un metalenguaje, si se quiere, lingüístico, pero las cosas están hechas. Este es el proyecto HTBT, que nosotros hemos utilizado muchas veces, y la verdad es que funciona y está ahí para el que quiera utilizarlo, pues se puede implementar. Y este es otro en el que nos basamos, que también es del seminario de TIL, que también se llama Magazine, que está, tiene bastantes unidades, lo podéis consultar. Y están orientados, tienen dos
cuestiones básicas, ya hemos dicho, la pedagogía comunicativa y luego tiene lo que se llama el aprendizaje dialógico. No me voy a meter mucho con el aprendizaje dialógico, pero os voy a aconsejar que leáis un libro, luego si queréis me pedís la reseña y lo leáis porque no voy a hablar. Aprendizaje dialógico es una cosa bastante, que tiene bastante ideología detrás, y yo solo quiero sacar algunas cosas porque alguien piensa, no, se puede dar clase de cualquier manera y sin tener debajo un trasfondo. Los del Colegio San José antes lo han explicado, han dicho unas cosas muy interesantes, pero yo voy a hacer unas cuantas, las voy a leer porque si no, no nos da tiempo. Hay una teoría que dice que es lo que se llama la conciencia de la superstición o el saber supersticioso, que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Si hubiésemos seguido por este camino, ni las mujeres hubiesen podido estudiar, los negros no hubiesen tampoco accedido a los estudios. Miren y yo no podríamos entrar en clase porque eso de mezclar los idiomas y tal y no tener una persona de referencia es muy malo. Es un mal mostrando en un estudio científico. Lo que han demostrado las mejores investigaciones ya sabemos cuáles son. Vamos a Wells, a Cummings. Es decir, yo creo que hay que manejar esas cosas. La comunidad educativa y los profesores de lengua, yo por lo menos, lo que más he aprendido es leyendo cosas. Efectivamente, oímos mucho, pero nunca vamos a las fuentes. Habría que cambiar el aula, ya tenéis lo que es un aula dialógica, no os voy a comentar ahora, pero habría que crear sentido, hay que dar mucho conocimiento instrumental, hay gente que confunde hacer cosas con no dar conocimiento, y luego sobre todo hay que también tratar de transformar tanto a las personas como el conocimiento. Hablamos sobre lengua y no, sería la tradicional, sobre lengua, el sintagma nominal, nosotros hablamos con la lengua, es decir, que las cosas sirvan y sean reales. Y luego la pedagogía conservadora, ya veis que el adjetivo posesivo, el ni, es lo importante. Y aquí he traído una cosa que encontré el otro día, que es de algunas compañeras que ya conoceréis, Mari, Teresa, y os lo leo, dicen, el escaso contacto entre el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas, a pesar de que todas las lenguas se aprenden y se enseñan desde todas las áreas, se acompaña de una nula coordinación entre el profesorado de lenguas. Y eso es cierto y es constatado. Para que lo pensen. Y luego, nuestros alumnos tienen que ser activos, es decir, no les vamos a meter cosas para que reproduzcan, sino para que cambien. Entonces, si tenéis sujeto, no me puedo desarrollar mucho y le dejo a mí. Si algo más queréis, pues la frase latina está muy bien, es de Terencio, y es que todo lo humano nos tiene que preocupar, y por ahí va un poquito el sentido de sujeto activo. Sí, bueno. Urrengoko diapositiba honetan erakusten duguna da zelan lotu gendun hizkuntzarekin gauzak eta proiektuak eta zerbait egingarria egiteko asmoa testu liburuetan agertzen ziren testu motekin. Zelan egin proiektuak testu liburua baztertu dugu. Orduan hartu genituen euskarazko liburuan zeuden generoko, kasetaritza generoko testu mota guztiak, eta bi hizkuntzatan banatu eta era berean lotu edo josi egin genituen. Hor daukazue, hiru ebalualdietan zelan lan egin genuen. Eta adibide bat hartzeko, ba, adibidez bigarren ebalualdian, ba, euskeraz kronika garatzen genuen bitartean, kronikaren teoria eta pizka bat kronika bat zelan idazten den eta zelan garatzen den, gaztelaniaz, ba, ariketak, apurbete errepasuzko ariketak, edo, bueno, behintzat konstatatzeko kronikak hizkuntza guztietan bardina direla. Antolaketa bardina daukatela. Hitzak desberdinak izango dira, baina hitz motak, hitz tipoak bardinak dira. Eta erabiltzen diran atalak edo paragrafo motak bardinak dira, bardinazten dira, ezaugarri bardintzuak dituzte. Orduan, naiz eta euskeraz ikasi, horrek ez du esan gure, gero erderaz ezin daitekela idatzi. Edo, pero eske eso no hemos da. Como que no habéis da? Es lo mismo, bardina da. Hori beti entzuten dugu, eske eso no hemos da. Baina, bueno, horrela. Eta gero produkzioa hizkuntza bietako baten egiten da. Adibidez, gaztelaniaz erreportajea lantzen da, teoria, til, proiektuak erabilita eta materialak erabilita, erreportajea lantzen da, teoria eta zelan garatzen den testua,
euskaraz ariketak egiten dira, pixka bat lotzeko, eta gero reportajea gaztelaniaz egiten da. Eta horrela, ba, bueno, bai elkarrizketekin, zuzendariari gutuna, mai ingurua, iragarkiak, iragarpen testuak, albisteak, eta bat. Orduan, ez dugu errepikatzen, saiatzen gara, ez errepikatzen. Bueno, eta hau, bueno, testu liburuarekin dantzari eta, ba, bueno, ba, diapositio honek salto egin da, baina ja, aprobetsatu egingo dugu, ikusi egingo dugu, ia zer etortzen zaigun, eta bukara erretzitzi gabe. Ez dakit entzuten da? Entzuten da? Jarri gara zuha. Bistakitu. Ez dakit. Ez dakit. Hau ya mar, sí, mira. Está en fruta. Bai, baina jarri dugu, eh? Eta gina dugu dago, eta gusa bai. Jarri dugu. Gero ikusiko dugu gehiago, ikusi duzue egin dute ja barkatu, erratu naz. Egin dute ja aurkezpena eta pixka bat bakoitzak egiten dago aurkezpena bere era da. Azkenean zein magazin egin dut, hiru taldetan lantzen genuen eta talde bakoitzak, edo ikastalde bakoitzak bi egin zituen, baina gero ikusiko dugu. Nola bururatu zitzaigun magazinea? Bueno, ba, egia esan, euskeraz gaztelaniazko liburuan agertzen zen hasierako testu motak edo testuak lantzeko atal horietan, ba, bost orrialdeetan hitz egiten zen, los medios de comunicación, el periódico, eta baita ere, la radio y la televisión. Alde batetik hori gogoratu genuen, beste alde batetik ikusi genuen, ikasturtean zehar landutako testu mota guztiak batuta, hortik ateratzen zena edo egunkari bat, edo aldizkari bat. Aldizkari batetan sartzen diran testu mota guztiak agertzen zirela. Gogoratu gendun baita ere HT materiala, 2010-2011 garatutako magazina, eta horrekin aportxo bat. Eta zer gaitik magazina, gure esperientziatan eta gure esperientziatako historian zehar kasetaritza testuak askotan landu ditugu. Ginen 2002-2003an El País de los Estudiantesekin, proa proiektuen barruan ere landu izan dugu ikastetxeko aldizkaria, gelako aldizkaria bere egin dugu, aldizkari digital bat ere eduki dugu ikastetxean. Eta azkenean, proiektu bat egin nahi genuen, eta motivazioa eta horrelako ikusentzunezko proiektuak asko motivatzen dituzte. Lehenago entzun diegu Mikeli eta Manoliri horreri buruz hitz egiten, eta egia da oso erakargarriak dira, gainera agoskoak dira. Eta hori, grabatzea, eta nos baiza filmar, eta guapa jarriko gara, eta gizert, eta zelan etorri behar dugu jantzita, eta hori guztia da. Orduan, pixka bat interesa, galtzen zanean, ja, gabonetan, jo, eta orain, erreportajea. Bai, baina gogoratu, magazin bat egin behar dugula, eta erroa egiten. Ah, bale, bueno, eta noiz egingo dugu magazina? Maiatzan. Ah, bale, eta ja, martxoan. Eta noiz egingo dugu magazina? Maiatzan. Da, bueno, horrek pixka bat, eta, bueno, horrek apur bat eramaten gaitu motivaziora, ez da? Proiektu real bat planteatzen da, talde osoak parte hartu behar dagoena, elkarrekin lan egiten dute, danok lan egin behar dute. Batek ez badu berezatia egiten, azken produktua gelditzen da amai gabe edo zerbait falta zaio. Proiektu egingarria dela, ikusi behar dute egingarria dela. Egia esan, sartu ginen saltza horretan, jakin barik apurtxuet, zertan sartzen ginen. Zer, niko goratzen dut,
galdentzen zidatela, eta zela nahi ingo duzu, uff, ez dakit, ez karlata jarraren moduan, ja lo pensaren gainean, ez da? Eta, bueno, helduko da momentu eta ingo dugu. Eta, bueno, azkenean, ba, aterasa. Baina, eurei erakutsi behar zaie, bueno, egiteko gai garrila, eta azkenean lortuko dugula. Eta baita ere proiektu guztiek badaukatela goi asmo bat edo helburu bat. Ez dela bakarrik testu mota bat lantzea, oin tokatzen da elkarrizketak eta elkarrizketa egiten dugu. Eta amaitzen da eta ez da kajoia. Eta tokatzen da reportaia eta reportaia egiten dugu, idazten dugu eta ala, gorde. Eta hau, ez da, amaitu zen. Eta hor gelditzen da, aparkatuta. Ez, kurso bukaeran barriro berreskuratu behar dugu, danak egon behar dira ondo, hornik gorde behar dituzue, gero barriro bukaeran berrartuko ditugulako, eta denon lanekin lotuko dugulako eta egingo dugulako magazina. Eta azkenean, ba, bueno, hitzekin gauzak egiten ditugu. Ez da bakarrik hitzak erabili. Bueno, direnek pasatu dut daure diapositiba bat zerbait komentatzeko, neukaren ez utzi hori da. Ni bakarrik azaldu egin hori, bueno, quiero decir, como vamos a hacer, como lo hacemos en clase. Yo solo voy a explicar la parte que está un poquito, bueno, un poquito no, que está el trabajo, es decir, qué es lo que escogemos. Bueno, hay una cosa que hemos comentado antes, los textos no tienen nada que ver, los textos que normalmente utilizamos, los de San José también lo han dicho, nada que ver con las cosas que les pasan a los alumnos. Pero no solo eso, es decir, es que ellos pasan de ellas también. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en los textos que hicimos, es entrar, por ejemplo, en los periódicos. Una cosa muy sencilla, uno va a los periódicos, entra en internet y dice, vamos a ver, ¿qué noticias crees que son importantes hoy para los americanos? Aquí igual era lo de la Leti y cuatro cosas más. Y de repente entras en el New York Times, que lo saben y además conocen y ven allí cuáles son las noticias. Y ahora vamos a Inglaterra, a ver, vamos a ver qué periódicos. Entonces ellos averiguan qué periódicos son los más importantes, cuál es la primera página, es decir, qué les preocupa realmente y luego también qué secciones tiene. Entonces ese trabajo lo hicimos sobre todo buscando eso de que los alumnos sepan que tienen acceso a toda la información y como es lo del TIC, no solo el correo, el de ella, el EI, lo de siempre y el país, es decir, pueden acceder a todo, incluso a Wikipedia. Entonces mandamos Wikipedia en castellano, pues lo pueden mirar en inglés, bueno, tienen cantidad de cosas. La segunda cuestión, la cuestión por tanto era, vamos a buscar cuáles son los temas que más nos afectan. Y es verdad que nosotros ahí movemos los hilos porque los temas, quiero decir, tienen que ser temas que ellos luego puedan analizar y que cuando salgan ellos se sientan personas que lo saben y que pueden decidir y que pueden criticar. Porque una de las cosas fundamentales del proceso dialógico, aparte del diálogo y las interacciones, no solo en clase entre ellos, sino que tienen que interactuar con la familia, con los grupos que están, con el ayuntamiento, lo que les mandábamos es algo que realmente fuese importante en sus vidas. Claro, de economía y crisis no tenían ni idea. O sea, de bienes inmuebles, lo que es el escrache, la hipoteca. Les preocupaba mucho. Sí, pero no tenían ni idea. Entonces les propusimos, oye, vamos a ver, también los de San José lo han hecho. Es decir, vamos a ver cuántos parados hay en el día. ¿Cómo podemos hacerlo? Oye, pues aquí en el ayuntamiento habrá que mirar las tasas, cuántos han apuntado. ¿Y cuántas tiendas han cerrado? ¿Supermercados? Ah, bueno, pues una... está bien ese tema. ¿Fábricas en huelga? Bueno, pues, vale, pues vamos a empezar a analizar y vamos a hacer un reportaje sobre eso. Bueno, pues los alumnos y las alumnas tienen que empezar a moverse. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero, hay conocimiento académico. Es decir, van a aprender cantidad de palabras que no aprenden nunca, nadie se las va a explicar. Y luego ellos se van a dar cuenta de cuál es la realidad. Para intentar decir, oye, este sistema es lo que ha generado, alguien tendrá que hacer la reflexión. Bueno, pues tres temas había entonces que escogimos como eje. Uno era la crisis económica y todo lo que eso conlleva, sobre todo en Munguía. Otro era, estaba Bert, lo conocían de nombre y porque, en fin, porque tenía alguna relación por alguna cosa también por ahí con Munguía. Pero bueno, el caso es que Bert, ¿no? Él no tenía ni idea de cuál era la cuestión. Es decir, no sabían nada. Entonces hacían huelgas, planteaban cosas. Oye, vamos a estudiar un poquito qué es. ¿Qué cosas sabéis? El informe de PISA, no teníamos. Pero lo que decidimos es, pues vamos a hacer algo sobre la escuela y todas las cuestiones relacionadas. Algunos dijeron, bueno, ¿y cómo estudiaba mi mamá? Yo quiero saber. Bueno, entonces los reportajes iban en esa línea. Y luego el último era una cuestión que siempre nos ha preocupado, que es la alimentación, la ecología, que ellos querían. Lo mismo,
qué cosas desayunamos a la mañana, cuánta gente viene a desayunar a clase, eso se puede hacer. Hacer un formulario y luego hacer el reportaje por las clases. Pues venía cantidad de gente que se hizo en casa sin desayunar. Bueno, pues eran, ¿qué quiero decir con eso? Pues es la pedagogía comunicativa, textos que les interesen, textos que vayan a hacer, textos que sean cercanos y textos que les hagan razonar y pensar para que decir que las cosas tienen que ser de alguna manera distinta, ¿no? Por ahí va un poquito lo que se llama la pedagogía crítica transformadora. Ya sé que es un poco de ideas, pero si leéis el libro enseguida vamos a ponernos un poco las ideas. Y eso es un poco lo que hicimos. Sin olvidar nunca que detrás siempre estábamos haciendo cosas de lengua, que son las que hacíamos con el proyecto TIL. Es decir, hacemos evaluación, les enseñamos los marcadores, por supuesto, pero en textos reales y en situaciones reales y en cosas que les interesan. Vamos a ver un poquito. También hacíamos. Quise que lo conocemos. Sí, lo he bajado antes para no molestar. Este es uno de los reportajes, porque también hicimos de esto. Es un poco bajo, pero. Hablan de nutrición y de la salmonelosis. Es que más alto no puedo poner. La chica habla un poquito bajo. Entonces, no, lo he introducido para que veáis que, bueno, otro de los temas era un poco Agenda 21, la vida sostenible, la ecología y tal. La Agenda 21 tenía que ver con la vida dentro de la comunidad educativa, pero también dentro de la comunidad del pueblo, la Agenda 21 de Munguía y así. Y hicieron reportajes con ese tema, pero a la hora de verterlo en el magazine, no se pusieron allí delante, como estamos haciendo nosotros, y cogieron los papeles, como tengo yo, todos los apuntes, y se lo leyeron, sino que hicieron un poco, transformaron el texto, y entonces lo convirtieron en un reportaje que había hecho una especialista en nutrición, que es Anne Aritios, la especialista en nutrición. Entonces la presentadora le hace unas preguntas sobre el estudio nutricional que ella ha desarrollado. Entonces hablan de la importancia de la limpieza, de la. Siempre va unido. Todas las semanas tenemos tertulias, unas veces en euskera y otras en castellano de clásicos, y ahí es donde realmente ellos van haciendo sus propios razonamientos. Ya les ayudamos, otras veces ya ves que lo hacen ellos. Bueno, llegó el momento de hacer el magazine, llegó mayo. Dijiste que en mayo, dijimos que en mayo, así que entonces, ¿qué es un magazine? Pues no sabíamos muy bien nosotros tampoco qué era un magazine, así que dijimos, bueno, pues vamos a ver unos cuantos magazines. Y les propusimos pues los de Euskal Telebista, ni más ni menos, ahora se llama de otra manera, era el de Claudio Landa del año pasado, Arratsa Aldero estaba el año pasado, ahora está Arian, pero bueno, más o menos era esto. Vimos un poquito en clase y otro poco les dijimos, bueno, pues en casa. Tenéis que verlos esta tarde, o sea, ¿le puedo decir a mi madre que tengo que ver la tele por la tarde? Pues sí, los deberes van a ser ver la tele con papel y aztertu. Ikusten duzuna aztertu, eta pizka bat tripak atera, barrenak atera, eta egin gidoi bat, ikusten duzunaren gidoi bat, zein gai asaltzen dira, eta ze testu mota, edo zein gauza desberdinak lantzen diran hor. Orduan, ba, hasieran, agurra egiten zuen, gero esaten da, zer diguruz hitz egingo dan, ba, aurrekoko ordu bietan.
nortzuk parte hartuko dute, gero konexioa egiten dute, ba, hori guztia. Bueno, urrengo egunerako ekarri behar duzu zerrenda, bakoitzak bere. Eta urrengo egunean, urrengo saioan egin gendu pizka bat tertulia literarioa. Solasaldi literario bat, baina liburu batekin izan beharrean, bueno, solasaldi literarioetako sistema edo metodologia erabili, haman komunean jartzeko eta aukeratzeko zelan egin behar zen pizka bat hori ikusteko, zelan egin behar zen. Eta, bueno, ikusiko dugu beste sakitxo bat, hemen, adibidez, eta ia gertzen da horrela, denpora guztien ez da denpora guztien azalpena, eta esate, oi, parkatu, eta esate, espertzen. Ikusten duzu, danetan fondo bat aukeratu zutela, musika bat ipini zuten hasierarako, eta bar, eta gero, bueno, apurreta aurrera joango gara, ikusteko beste zati bat, adibidez, hau interesgarria da, eta neska honek, Ane Korea, azaltzen du jaietako kronika. San Antontxu jaietako kronika. Nire zira, nire txotea zer, eta oso nire. Egia da, nik faltan dutan nuela maazinetan hori zukaldari bat, ez da, euskaldia egiteko, horrelako pintxatxo bat egiteko, baina, bueno, hortaz aparte, gauza bat ez genuen lan du eta gero kontutatu ginen. Ikusten duzuen ez dakite kamara aurrean nola mugitu, eta hori kinesia, eta prosenia, eta gauza hori, falta jakuzo sartzea, ez da. Baina, bueno, egingo da, eta na behar den moduan, bizkan da hori. Bueno, ez gendu nazti handirik erki. Bai egin genuena izan zen, hori pakatu. Bai egin genuena izan zen, bizka bat landu, ahoskoa, zelan, ahoskatu, zelan, batzuk irakurri, beste batzuk azaldu egiten zuten. Ikusi duzue, Aner Korekak ere ez duela dana irakurtzen. Papelak ditu, ziurrago dagoelako, baina gero azaldu egiten. Da, lehenago Ane Aritio nutrizionistak ere ez zituen irakurtzen, erantzunak. Bueno, hori bai ensaiatu eta landu genuen, baina ja horrela ez ibiltzea, ba, bueno, oso zaila da mantentzea pizka bat. Hori gertatzen dut zen ez, da. Bueno, honek dira pizka bat atera ziren ondorio, ez dut, bai, zuke asaldu nahi oso. Apurtxo bat, bueno, jarri zuten ean magazinaren egitura amankomunean egitura amankomun batetara heldu ziren ean, esken batean ondorio batzutara heldu ziren, guk nahi genituen ondorioetara heldu ziren, hau da, negoziatuak dira gauzak, baina baita ere gidatu. Bai gaien aukeraketa, bai egiten denean pizka bat tertulia moduan egitarau bat antolatzen denean, eta baita ere ikusteko ondorio moduan oso importantea dela haren nagusi bat egotea, testu guztien artean eta loturaren bat egotea. Begibistakoa da, gaia dela lotura oberen ikusten dena eta begibistan dagoena, baina badago beste lotura bat eta da gidoia bat behar dutela. Konturatu ziren, gidoi bat idatzi behar dugu, zer beste bastu egin goza egu senyor denetan, eta zelan egin behar dugu. Eta gidoi hori idatzi egin behar da. Beraz, zelan egiten da gidoi bat? Bueno, bai, kasiko dugu filme batetako gidoia zelan egiten dugu. Eta nolako parteak dituen. Erabaki genuen talde bakoitzean bi magazin egongo zirela, eta gero baita ere lan taldearen banaketa. Orduan, talde bakoitzean 11-12 ikasle zeuden eta produkzio lanean 3 azpitalde egon ziren. Gidoilari 2 edo 3 gidoia egiteko, diseinugileak ba, musika, diapositiba, fondoko diapositiba, noiz sartu kanpoan egindako edo grabatutako entrevistak, nola sartu eta nola lotu.
hori posible egin zutenak eta erredakzio taldea. Erredakzio taldeak apurtxo bete egin zuena izan zan, igual Antonek esako zuen. Como veis, aunque el producto final era un producto oral, sin embargo, todo el proceso había sido un proceso que iba de la escritura luego a lo oral. Entonces, en ese proceso había gente que había, algunos habían escrito ellos sus propios reportajes y sus propias noticias, y otros habían hecho en grupo, pero el grupo era, o sea, los redactores al final lo que tenían que hacer era escoger aquellos trabajos que consideraban los más interesantes por las aportaciones, por la información. Entonces eran los que seleccionaban qué crónicas, qué reportajes, qué anuncio era el más interesante. Y recogido todo eso, hacían ya con nuestra ayuda y con otras aportaciones de otra gente, hacían lo que sería el guión de la grabación. Yo quisiera insistir, que a veces, no es por nada, es que a veces me da la sensación, y a mí me va a pasar más de una vez, que los medios al final no nos dejan ver cuál es el fin. El fin al final es que el alumno aprenda en lengua, y eso es lo instrumental. Esa es una de ellas, o hay más cosas que ya hemos dicho, que son las de la teoría dialógica, pero lo instrumental también es muy importante. Entonces, a veces, con muchas digamos, cosas que utilizamos, no vemos exactamente qué es lo que están aprendiendo para luego trasladar de lenguas, ¿no? Están aprendiendo párrafos, conectores, todas esas cosas que parece que aquí no están, pero están por todas partes, ¿no? Y solamente añadir un par de cositas. El trabajo de los guionistas, los diseñadores y del grupo de redacción lo hicieron simultáneamente. Estaban, como si dijéramos, casi en grupos colaborativos, y luego, por otra parte, todos tenían que estar trabajando, todos tenían que hacer su parte, porque si no, no salía el producto final. No puede haber un producto sin diseñadores, ni puede haber un producto sin un grupo de redacción. De esa manera ven también cómo funciona la producción de un programa, más o menos. Hubiera sido ideal que hubiéramos tenido el tiempo y la agilidad de solicitar a Euskal Telebista pues participar como público en uno de esos magazines, pero la verdad es que el curso nos comió un poco el tiempo, ¿no? Bueno, aquí veis uno de los guiones, cómo se hicieron. A ver si se abre el PDF y lo veis un poquito más grande. Tiene dos partes, está hecho, bueno, desarrollado en dos columnas. ¿Listo? Herramientas. Bueno, encima de herramientas, ¿no? Ahí. No. Bueno, ya veis, que hacemos cosas con el ordenador también, pero no. Ah, ya está. Está en dos columnas. Esta parte sería el guión literario, un poco la Biblia. Y esta sería el guión técnico. ¿Qué es lo que tiene que hacer la cámara? ¿A quién le tiene que enfocar? ¿Quién toma parte? ¿Y qué diapositiva está de fondo? Luego, pues primero habla Maite, luego habla Gaiska, introducen a un periodista que es el que les va a dar las noticias del día. Entonces entra Alain Hernando, a él le enfoca, y él, aquí no están los textos, en realidad, está simplemente el guión como sigue. Y luego un poco más tarde, bueno. A mano, en los que ellos utilizaron, tenían también los minutos que podían tardar en cada intervención. Y por abajo tenéis algunos de los textos, por ejemplo, las crónicas que fueron seleccionadas, una sobre el proyecto de poesía griega, otra sobre el reciclaje. Este es muy interesante porque salieron a la calle y vieron cómo estaban los contenedores de basura, dónde estaban, de qué tipo era, si la gente reciclaba o no reciclaba, si la basura estaba dentro o fuera, y todo eso, y después nos lo explicaron en una crónica, cómo reciclábamos en un día, y si reciclábamos bien o mal, pues nos echaron la bronca. Y bueno, pues hay alguno más también sobre San Antonchus y sobre el paro, por ejemplo, los datos del paro en Vizcaya y los datos del paro en Munguía, que aparecen por detrás, los de Munguía y tal. También están los textos que se escogieron en castellano. Sí, bueno, ahí tenéis para los textos argumentativos, siguiendo el material de TIL, cogimos tal como estaba, está muy bien. Y entonces las cartas al director como textos argumentativos. Y luego tenéis ahí, bueno, los reportajes, el estrés,
y la crisis, ¿no? Un tema que ellos luego al final lo enfocaron. Y luego trabajamos también, esto un poquito así aparte, los textos discontinuos, ¿no? Lo que hacemos es dar muchas veces infografías o gráficos que aparecen, en este caso de Adaliones, y entonces les enseñamos las estructuras de los párrafos, hacen el reportaje, y ejercicios que tengan que ver algo con lo que luego vamos a hacer y va a ser el mundo. Bueno, y ya, una vez producido y organizado, había que decidir quién iba a ser el director del plató o el script. Iba a decir, ahora entras tú, ahora se pone esta diapositiva, iba a manejar el ordenador, las teclas, quiénes eran los presentadores y quiénes iban a ser los colaboradores que iban a ir participando. Junto con eso, trabajamos el lenguaje oral, cómo tenían que leer, la entonación, el volumen, las pausas. No nos dio tiempo a trabajar en los gestos y a que se estuvieran quietos. Y este material, en realidad, para esto nos vino muy bien el proyecto sobre la crónica que se desarrolló. Y bueno, pues podemos ver otra de las grabaciones, igual queda algún momento. Si tenéis alguna pregunta, mientras vemos algo, o mientras ponemos algo, si alguien quiere preguntar. Los que han dado la conferencia esta mañana, si ven una película de estas, los hubiesen puesto. Acá somos muy malos, en esto no hemos trabajado tampoco, en realidad he trabajado un poco en el cine, en cómo grabar y demás. Será otra vez. Bueno, aquí tiene el pobre presentador, se queda en blanco, entonces no pasa nada, volvemos a repetir y vuelve a empezar, ¿vale? Pero que todas las grabaciones fueron en directo, o sea, sí. No se iba a cortar, no. Se empezó y se terminó, sí. Era una dificultad. Porque tenemos una cámara un poco predestre y no sabemos, cuesta claro. Mucho hacer los cortes. Plano secuencia, que sí. Ya lo sabes. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Esto es un poco todo, no sé si tenéis preguntas. También tuvieron problemas del directo, no entraban las entrevistas, entonces fueron bastante rápidos en decir, parece que tenemos un problema, ya veremos si después las podemos volver a retomar. Yo, al final, como una reflexión, yo creo que estas cosas funcionarían muy bien si todos los seminarios de lengua, de inglés y de euskera realmente entrásemos en luego. Abarataría el trabajo de todo el mundo hacer cosas de este estilo. Si lo haces solo, siempre cuesta más. Entonces es estar cuidando siempre al remoto. El de historia hay... sobre la crisis, por ejemplo, porque en tercero dan geografía humana, el de Naturciencia, un poco sobre la vida sostenible y Agenda 21, nos hubiera tranquilizado bastante que ellos se ocuparan de algunas cosas. Bueno. Nada más, te dice que esta vez hemos vuelto a meter la pata con el libro de texto, habrá que sacarlo. Nos inventaremos otra cosa para volver a juntar el libro de texto con los proyectos. Vale, muchas gracias.